y las autoridades federales de nuestro país ya emitieron sus condolencias, su apoyo al Vaticano y a la Iglesia Católica. Vemos primero lo que publicaron la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial de Twitter. El gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta profundamente el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las y los fieles católicos, así como a la Santa Sede. También hizo lo propio el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, que también utilizó la red social Twitter. Lamento el sensible fallecimiento de Joseph Ratzinger, Papa Emérito Benedicto XVI y sumo pontífice de la Santa Iglesia Romana de 2005 a 2013. Nuestras sinceras condolencias a la comunidad católica. Descanse en paz. Y por último, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se expresó de la siguiente manera. Hoy ha fallecido el Papa en retiro, Benedicto XVI. Nuestro pésame a la Iglesia Católica y a los católicos, así como también a el Vaticano, del cual fue jefe de Estado. Lo reconocemos a sí mismo por ser un prominente estudioso y teólogo destacado. Descanse en paz.